Bueno, pues continuamos este espacio de salud y lo hacemos recuperando también una sección que ya se abordaba en este espacio, en este programa, y que es con una persona que además nos gustaría retomar de alguna manera a qué se dedica, cómo dedica su tiempo, porque ya es quiropráctica. Tenemos aquí a Beatriz Ruiz Chimoni. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas de nuevo. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de volverte a ver por aquí. Igualmente de estar aquí con vosotros. El escenario no ha cambiado, sí, un poco los protagonistas, pero... Bueno, pero sigue todo muy bien. Agradecemos que sigas por aquí para, bueno, pues para aportarnos esos consejos de salud que de alguna manera aborda una quiropráctica, un quiropráctico que realmente sí que me gustaría, por empezar un poco desde el principio, a recapitular. ¿A qué se dedica la quiropráctica? Pues mira, los quiroprácticos nos dedicamos al cuidado de la columna vertebral del sistema nervioso. Lo hacemos todo con nuestras manos, todo de manera natural. No utilizamos nada de medicamentos, ni se trata de prevenir sobre todo el tener que llegar a una cirugía. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos un proceso degenerativo en nuestra columna vertebral, a nivel de los discos, a nivel de las vértebras, esto nos va a producir un pinzamiento en los nervios. Que bueno, que la persona va a empezar a tener dolor, hormigueos, pérdida de fuerza, insomnio, multitud de síntomas, porque aquí el cuerpo nos está avisando de que hay algo que no está bien. Entonces la quiropráctica lo que va a hacer es ir directamente a la causa de ese problema, porque yo tomarme una pastilla está muy bien, yo siempre lo digo, si yo tengo un dolor y lo quiero tapar, pero si yo me tengo que volver a tomar una pastilla dentro de 8 horas porque el dolor me ha vuelto, es que ese problema sigue ahí. Entonces, nosotros yendo a esa causa directa, vamos a ir solucionándolo. Obviamente, no es en un día ni en dos, porque el cuerpo necesita un proceso de curación, pero de una manera progresiva, el cuerpo va a ir mejorando y nosotros lo vamos a ir viendo, que nos encontramos mejor, que no tenemos dolor, más fuerza, más vitalidad, descansamos, incluso más claridad mental. Yo muchas veces me lo dice la gente de la clínica, es que salgo de aquí después y veo hasta mejor. Entonces, bueno, al trabajar con el sistema nervioso y restablecerlo es lo que vamos a conseguir. Porque entendemos también que hay una cierta profilaxis en todo esto para que luego no se degenere, ¿no? En problemas, exacto, mayores de espalda, que son muy comunes, evidente, últimamente, ¿no? Sí. Quiero decir, no sé si últimamente, pero al menos sí, ahora son más tratables, ¿no? Sí, al final el problema de la espalda siempre es la gran olvidada. Porque nosotros sí que tendemos a ir una vez al dentista al año o dos veces al año al oculista a hacernos una analítica. Pero a mirar la espalda, muy poca gente viene porque decir, yo es que quiero seguir bien. No, yo vengo porque tengo un problema, quiero que me lo solucionen ese problema y bueno, luego seguir con mi día a día. Pues ese problema lleva a lo mejor con esa persona, aunque ella se haya empezado a encontrar el dolor hace un mes, lleva a lo mejor con esa persona 5 años. Un proceso degenerativo que ha ido a más, hasta que ya pues, el cuerpo nos empieza a avisar de, oye, hazme caso, escúchame, que algo está pasando aquí. Hoy vamos a abordar en principio 3 temas que teníamos establecido. Uno de ellos precisamente es la propia cefalea tensional, creo que se determina así. Las propias migrañas, muy comunes también en cierto tipo de personas, y evidentemente los dolores de cabeza, que bueno, que es un poco lo que conocemos todo y que todo es tratable también a partir de ese abordaje de la columna vertebral. Te iba a decir antes de nada, Beatriz, es importante, decías, la prevención, esa profilaxis que se pueda llevar a cabo. Entonces, la recomendación antes de nada sería al menos hacerse un chequeo, ¿entiendo? Claro, eso es, el ir a revisar nuestra columna, con que se vaya una vez al año, dos veces al año, para mantenernos bien. Ya es, ¿por qué hay que tener la necesidad de llegar a tener dolor? ¿Por qué me tengo que esperar a tener dolor? Si yo puedo seguir estando bien con mi salud, haciendo ejercicio, durmiendo bien, comiendo bien, mientras que nos estemos cuidando, nuestro cuerpo va a estar bien, va a estar sano. La principal manera o la forma de cuidar la columna, ¿cuál es? ¿La alimentación o es un poco todo? Pues mira, un poco todo. El que venga alguien al quiropráctico, yo siempre le digo, yo voy a hacer un 80% del trabajo, pero el otro 20% queda en la responsabilidad de la persona, en si tiene un poco más de peso de lo normal, en bueno, intentar perderlo, en cuidar la alimentación, que es primordial, beber mucha agua. Yo siempre estoy diciendo que hay que beber mucha agua porque nuestros músculos, nuestros discos entre las vértebras lo necesitan, es un cartílago, entonces eso requiere de agua y movimiento. Nosotros cuanto más activos estemos, mejor. El 90% de la nutrición de nuestro cerebro viene de la movilidad. Nosotros estamos hechos para movernos, no para estar sentados 8 horas en una silla, en el sofá, viendo la tele o a pie quieto, es lo mismo. Entonces eso va a ir produciendo un proceso degenerativo en nuestra columna y en nuestro organismo en general.
Si hablamos de la cefalea tensional, ¿qué entendemos como cefalea tensional? ¿Es el típico dolor de cabeza que sobreviene a la persona en base a que sus músculos, como propiamente indica, están tensos? Sí, mira, te cuento. Cuando hablamos de una cefalea tensional, el dolor característico y típico es por esta zona de aquí, la zona de las sienes, y por aquí, por la base de la cabeza. Entonces, esto viene producido por esa tensión de los músculos, pero que a la vez está generado porque tenemos unas subluxaciones vertebrales, que es lo que nosotros, lo quiropráctico, tratamos. ¿Qué es una subluxación vertebral? Bueno, yo tengo aquí que me he traído mi columna, tenemos los discos, que es lo que yo hablaba, que es el cartílago que hay entre ellas, que tiene que estar hidratado. Esto queda aquí, que sería el hueso, y esto, los nervios. Cuando hablamos de subluxación, nosotros los quiroprácticos nos referimos a esto, ¿vale? Este pinzamiento nervioso. Claro, si yo tengo esto, no es solo la columna, no, aquí es todo un conjunto de vértebra, músculos, nervios. Entonces, si esto está así, está tirando de mis músculos no van a tener una buena corriente ni sanguínea ni una buena oxigenación, y se va a empezar a dar las famosas contracturas, una tensión muscular, y va a empezar a aparecer el dolor. Aparte de, bueno, que haya tortícolis, que, pues eso, esta molestia aquí, entonces, es abordarlo con la quiropráctica. ¿Todo parte de la columna, o podemos entenderlo todo así? Parte de la columna. No le echamos demasiada cuenta a la columna como a lo mejor deberíamos, ¿no? No, eso es. No, la dejamos a un lado. ¿Esa cefalea tiene algo que ver con las migrañas? Sí y no, a ver, son totalmente diferentes, porque muchas veces decimos, tengo migrañas. Las migrañas tienen un componente neurológico muy fuerte, ¿vale? O sea, las migrañas muchas veces las personas empiezan a ver como unas lucecitas, que se llaman aura, que no ven bien, y empiezan con náuseas, vómitos, y la luz les molesta mucho, se tienen que acostar. A estas personas se las suele tratar con unas pastillas que son bastante fuertes, que suelen ser antiepilépticos, porque digamos que es la solución que hay, o incluso inyecciones. Yo tengo personas que han llegado a ponerle inyecciones y todo, de lo fuerte que estaban las migrañas, y ya, bueno, han empezado a venir con la quiropráctica y están estupendas. De tener a lo mejor de 7 días que tiene la semana, 4 días dolores de cabeza, y que tengan 1 o 2 al mes, es bastante, vamos, la diferencia es brutal. ¿Esos dolores de cabeza siempre vienen ocasionados por lo mismo, o no tienen por qué? No tiene por qué. Aunque haya factor neurológico a nivel de las migrañas, por ejemplo, sí que va a haber un componente común, pero a lo mejor una persona, cuando hay migrañas, a esa persona a lo mejor se le dice que no consuma lácteos, que no consuma cafeína, que no consuma chocolate, y a lo mejor una persona se lo quita y le funciona, pero hay otra que no, que sigue teniendo, y a lo mejor es un factor que tenga que venir de la mandíbula, de una alteración que hay en la mandíbula y a nivel del cráneo. Luego, a nivel tensional, influye mucho malas posturas, el estrés, por supuesto. Hoy en día estamos todos hasta aquí de estrés, tenemos el cortisol a tope. Te iba a decir que sí, ¿eh? En general yo creo que sí, mucha gente que nos esté viendo sí, le pasará exactamente igual. Sí. Entonces, bueno, si tenemos esos factores, que en día a día, ya te digo, es sobre todo el estrés, es primordial, y ya no el estrés de no llego, no. Tenemos estrés químico, físico y emocional. Si nosotros sumamos un poquito de cada todos los días, eso es una bomba para nuestro cuerpo. Y más si no lo tenemos fuerte y adaptado a ello. Entonces empiezan a aparecer, pues bueno. Tomarnos la vida con un poco más de calma, abordaje evidentemente quiropráctico. ¿Cuánto se suele tardar en una sesión para ir tratando? Entiendo que será de manera paulatina, sí, o exponencial, ¿no? Mira, la primera visita, cuando viene una persona, obviamente hay que hacer un historial clínico. Nos tiene que contar detalladamente qué es lo que le sucede, desde cuándo, una serie de preguntas que le voy haciendo para saber bien qué es el problema que tiene. Si esta persona tiene resonancias, radiografías, cualquier prueba médica, la puede traer, porque bueno, los quiroprácticos estamos preparados para interpretar esto. Y luego ya, pues a continuación, a no ser que veamos algo fuera de lo normal, después de las pruebas que realizamos también en la clínica, una serie de pruebas neurológicas, neuroortopédicas, vemos también una palpación de la columna y la postura, pasamos a tratar, a no ser que, ya te digo, que veamos algo fuera de lo normal o que la persona no quiera, siempre con el consentimiento del paciente. Y el tratamiento dura unos 10-15 minutos, ¿vale? Y junto con la primera visita el primer día solemos tardar 45 minutos de media. Luego, el segundo día que venga esa persona, se le da un informe en el que se le explica todas las pruebas que hicimos el otro día, las que hemos encontrado que están bien y las que están mal, y cómo vamos a abordar su problema desde, bueno, desde el punto de vista quiropráctico. Eh,
Una pregunta que yo no sé si es pertinente o no, pero ¿se aborda mejor o se trata igual, mejor dicho, a los hombres que a las mujeres en función a su propia complexión física? Mira, sí, eso no tiene nada que ver. Hay muchas técnicas dentro de la quiropráctica, habrá como 300, y yo trabajo, creo que son unas 5 o así, más o menos. Y a ver, sí que se trata de manera común las técnicas, pero siempre se adaptan si la persona tiene un tipo de enfermedad. Ajá. Si yo tengo una osteoporosis, no voy a tratar lo mismo una persona que tenga una osteoporosis que alguien que no. Igual que alguien que tenga una artrosis que sea muy mayor, tampoco se le puede tratar igual que pues, a lo mejor a ti o a mí. Es ir adaptándolo. Y hay gente que, por ejemplo, utilizas una técnica y su cuerpo no reacciona bien a esa y tienes que cambiar a otra. Es ir adaptándote al paciente, a lo que te pide su cuerpo. ¿Consultan más los hombres que las mujeres, las mujeres que los hombres? ¿Quién tiene más problemas de espalda? Si pues un poquito, así. Mira, lo voy pensando a veces, digo, mira, ahora parece que es temporada de mujeres, ahora es temporada de hombres, ahora también parece que vienen los hombres más. Bueno, en esta época, ¿no? Sí. Entiendo que por la propia tensión. Por hacer un poco de resumen, si te parece, teniendo en cuenta que el tiempo del que disponemos, tratamos un poco los problemas de espalda, hemos hablado de cefalea tensional, de migraña, de los dolores de cabeza que se pueden ocasionar. Como sí. Tal, el consejo principal es un abordaje directo, pero que no sea muy tardío, ¿no? Porque entiendo que tardará más en recuperar, ¿no? Claro, no es lo mismo si yo voy es la primera vez que tengo un dolor de cabeza, o bueno, la segunda, y voy a que me lo traten, a que me lo vean. Obviamente esa persona, la capacidad de recuperación que va a tener no es la misma que la que lleva así 5 años. Entonces, cuanto antes, mejor. Nuestro cuerpo va a reaccionar antes, vamos a encontrarnos mucho mejor, y esa persona que lleva que a lo mejor 5 años con una crisis, otra, porque al final el cuerpo empieza con crisis, hasta que llega un punto que el dolor se vuelve crónico, pues hay que evitar eso por completo. Hablamos de alimentación, hablamos de hábitos de vida, entiendo no solo de efectos de alimentación y por supuesto de descarga de tensiones, que que yo no sé en la sociedad que vivimos o la sensación que tú tienes, cómo se puede hacer eso a tenor un poco del contexto en el que vivimos, ¿no? ¿Se puede descargar uno de esto incluso sin ir a una consulta? Sí, mira, yo lo suelo poner además bastante como unos hábitos a seguir, ¿no? De vida saludable, que es bueno, aparte de la alimentación, de beber agua, hacer ejercicio, el ejercicio es primordial. ¿A diario hablamos de ejercicio diario y ejercicio fuerte o ejercicio un poco más blando? Mira, no hace falta que sea fuerte, porque a lo mejor, yo siempre lo digo, no a todo el mundo le puede gustar salir a correr. Entonces, con que te salgas simplemente a caminar una hora, bueno, si para empezar una hora es mucho, pues empieza a salir media hora. Media hora si puedes por la mañana y por la tarde es estupendo, si puedes solo por la tarde media hora, pues media hora. ¿El deporte repartido es mejor que continuado o de golpe? No tiene nada que ver. Si es a lo mejor tú puedes ir 2 horas al gimnasio, está estupendo. Y luego tampoco hay ningún deporte que, a ver, si tienes un problema de una hernia de disco y el impacto en la columna te produce dolor, eso hay que dejarlo fuera, hay que escuchar al cuerpo que le viene bien y que le viene mal. Pero bueno, eso con ejercicio, la alimentación, dormir y descansar, que eso es primordial para nuestros músculos y nuestro sistema nervioso para que funcione bien. Intentar que el estrés llevarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Ver siempre un lado bueno. Y luego también yo recomiendo mucho a lo mejor el tener un rato para nosotros, meditar. Quien tenga la capacidad de meditar, eso es estupendo, tener esa, pues bueno, la mente en blanco. Pero si no, tener un rato para nosotros en el día, porque al final tenemos muchos estímulos externos, uno, otro, tengo que hacer aquello, no llego, y bueno, eso nos va a ayudar a curarnos. Pues tenemos que llegar al final del programa, nos ha encantado que estés aquí, volveremos a tenerte la próxima semana y a escuchar esos consejos que nos vas aportando, que yo creo que mucha gente pues habrá tomado muy buena nota de todos ellos. El programa en sí de hoy concluye en este ciclo, Beatriz, insisto, la semana que viene hablaremos también de más abordajes quiroprácticos y agradecemos que hayas estado con nosotros una jornada más y en la recuperación también del propio espacio. Como decíamos, aquí ponemos el punto y final a este programa y lo hacemos, bueno, pues agradeciendo la presencia de todos ustedes, por supuesto de la gente que ha participado en él, y les emplazamos a una nueva cita, ya será evidentemente en la programación habitual de la propia casa. Gracias por estar ahí, procuren ser felices. Adiós.